Decidió Dios llamar por medio de sus ángeles divinos a los números que Él había creado y convocarlos en asamblea no litúrgica. Quería informarse de sus cualidades y quehaceres en el mundo de su vida espiritual. Dios tenía que escoger uno de ellos para una misión importante, delicada. Necesitaba conocerlos. Todos asistieron de buena gana a la convocatoria y a modo de elecciones presidenciales quisieron exponer sus cualidades y expusieron ante Dios sus currículums. Arcángel Gabriel, haga el favor de que pase el primero. Por favor, que pase el número uno. Para decir que soy el número uno y el más indicado para la misión que tienes pensada. Sabes bien que Dios solo hay uno, que todo lo confió a su Hijo único. En todos los sitios siempre hay uno que manda, si no, sería imposible coordinar las actividades. Además, en el mundo, aquel que tiene más cualidades le dice: eres el número uno, de tal cosa, de esta otra. ¿Qué duda cabe de que soy el mejor? Para, vanidoso. Que bien sabes que con un solo hermano no se hace comunidad. Que ser uno es estar condenado a la soledad. Que con un sueldo hoy en día no se hace nada. Que tener un uno en el examen es bien penoso. Y además, en todos los pueblos hay un tonto. Que entre el número dos, por favor. Dos, Señor, son las tablas de la ley que diste a tu siervo Moisés. Dos, son el hombre y la mujer. Dos, por tanto, hicieron falta para multiplicar al ser humano en la tierra. Dos es símbolo de fertilidad entre tus apóstoles. Dos son las parejas de dos hermanos. Tu Hijo Jesucristo tenía dos naturalezas. A tus discípulos le mandaste predicar de dos en dos. Por algo sería, ¿no? Y dos fueron los peces que multiplicaste. ¿Qué duda cabe que soy el mejor? No me convences. ¿Sabes lo molesto que me resulta tener que repetir las cosas dos veces? Que entre, por favor, el número 3. Señor Dios, no es por nada, pero yo soy tu esencia misma. Tres personas, un solo Dios, Trinidad adorada. También un solo
un número de la Sagrada Familia. ¿Acaso no eran tres, Jesús, María y José? Tres veces llamaste a Samuel, y en el número doy la señal de comienzo en cualquier cosa. Siempre dicen una, dos y tres. En el mundo soy muy valorada, y me dedican hasta canciones. Tres pelos tenía mi barba tenía tres pelos. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi barba. Tres eran tres las hijas de Elena, y ninguna era buena. Tres veces también me negó Pedro. Por favor, que pase el número 4. Yo soy su preferido y además lo sé. Cuatro eran los evangelios, cuatro los evangelistas, cuatro esquinas tiene tu altar, cuatro son los puntos cardinales por lo que serían todos los viajeros, norte, sur, este y oeste. Y Señor, ¿para qué decir que son cuatro los vivientes que se tienen delante de su trono, adorándole siempre? Cuatro eran los jinetes del Apocalipsis. Que entre el número 5, por favor. Son los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Jueces, el Pentateuco. Cinco panes los que multiplicaste y con los que diste de comer a tanta gente. Soy la base de toda la escritura musical que tanta gloria te da. En cinco líneas se han escrito músicas maravillosas, cánticos e himnos. Soy el primer aniversario importante. Cuando alguien o algo cumple 5 años, dicen que ha hecho un lustro. Además, Señor, tu hijo Jesús era monísimo con 5 años. Mi hijo ha sido y será siempre, por los siglos de los siglos, guapísimo. Que entre el número 6, por favor. Seis eran los brazos del candelabro del templo de Jerusalén, la menorá. 6 días solamente tardaste en hacer el mundo, aun teniendo toda la eternidad por delante, y diste el mandamiento de que tu pueblo 6 días trabajase. Como ves, soy el menos perezoso de todos tus números. A la hora de sexta, subió tu hijo a la cruz para redimir al mundo. 6 cuerdas tienen las guitarras, y Santa Isabel estaba en el 6º mes de embarazo cuando sucedió la Anunciación. Haz el favor, ya que también, por falta de fe, estuvo Zacarías 6 meses sin hablar. Por favor, que pase el número 7. Yo soy el número que la Biblia simboliza la perfección. ¿Quién realizará mejor que yo la misión en la que piensa, Señor? 7 son los sacramentos, 7 las obras de misericordia, 7 son los dones del Espíritu Santo, 7 los días de la semana,
Y el séptimo día es el preferido de todos, el día de descanso. Venga, Señor, que yo soy el perfecto. Elíjame a mí. Siete fueron los demonios que sacaron de la Magdalena. Siete las plagas de Egipto. Siete las trompetas del exterminio del Apocalipsis. Y siete veces quisieron casar los saduceos a la pobre viuda del Evangelio. No sé yo, mejor que elija otro. Que por favor entre el número 8. El 8 simboliza la resurrección, y sin ella, vana es nuestra fe, dijo San Pablo. A los 8 días de nacer, circuncidaron a tu Hijo Jesucristo, según la costumbre de tu pueblo elegido. Hasta cuando me acuesto y duermo, soy de gran utilidad, ya que en matemáticas y física simbolizo el infinito y la eternidad. No sé, no me terminas de convencer. Que pase el número 9, por favor. Nueve son los meses de gestación y nueve los meses que tu hijo estuvo en el seno de María. Además, en todos los colegios, institutos y universidades, soy un sobresaliente. Una nota muy deseada. Y por si esto no te convence... ¡Uf! Ya no puedo más. Es que no queda ningún número más. Ninguno de estos son lo que yo busco. Queda uno, Señor, pero es muy tímido y poca cosa, y dice no atrever a comparecerse ante ti por ser muy miserable. Que pase, que pase. Es el cero, Señor. Yo soy simplemente un cero, Señor. No cuento para nada, y solo no puedo nada. Yo ocupo siempre el último lugar. Y todo el mundo evita ser un cero. Tener la cuenta corriente a cero, sacar un cero. Como ves, Señor, soy poca cosa. Muy pocos se han querido servir de mí, Señor. Todo lo contrario. Aquellos que se han identificado contigo, yo los he hecho santos. Y ocupan un lugar importante en mi corazón y el primer sitio en el reino de los cielos. Los que de veras lo creyeron, contaron con mi gracia que nunca les faltó. Cierto es que solo no puedes gran cosa. Pero colocado a la derecha de cada número, multiplicas su valor por 10, por 100, por 1000. Un cero más o un cero menos lo cambia todo. Que cambiemos de sitio, de posición, eres siempre el mismo, hasta cuando duermes y te acuestas. Eres la corona que expresa la santidad de aquellos que vivieron unidos a ti. Oh,
pasen todos los candidatos. Encontró por fin alguien que pudiera realizar aquella misión delicada. El Señor sentía compasión por la miseria que iba apareciendo cada día más allá en la tierra. Cada vez los pobres son más pobres, los ancianos abandonados por las calles. Veía que el mundo necesitaba alguien que llevase el fuego de su amor y extendiese su misericordia. Pensó escoger a una mujer con corazón tierno, manso, humilde, con entrañas de misericordia. ¿Quién aceptaría esta gran misión? Esta mujer, como habéis visto, era nuestra madre fundadora, Santa Juana Jugán. El problema de la ancianidad que Dios tenía en su mente ya fue resuelto. El no valer nada. En ser un cero. No poseer nada. No creerse nada ante Dios. Dios encontró por fin a la mujer que pudiera realizar aquella misión de acoger y cuidar a los pobres ancianos. Con un cero, Juana Jugán, ante Dios, ganó su currículum. ¡Un aplauso! Que ibas con él en la mano. Tenías un gran ideal por llevarnos a Dios. Te oíamos decirnos, por el Ave María iremos al cielo. Lo hacías para hacernos más felices. Lo has repetido tantas veces, para mis pobres. Gracias por todo, Juana Jugán. El Señor te ha escogido a ti por tu bondad, por el gran amor que sientes por los ancianos pobres. Yo soy Rodolfo Lainé. Tú misma me escogiste y me cuidaste. Por eso quiero hoy agradecerte tu misericordia dada a los ancianos del mundo entero. Amaste mucho a la naturaleza. Contemplar las flores te llevaban a Dios. Decías, estas flores son la bondad de nuestro Padre. Mirad esta rosa, la ha hecho Dios. Bastón
simboliza y expresa el apoyo y sostén de tu obra. Esa obra que aún no estaba fundada, pero que Dios la tenía en su mente y tú lo llevabas en tu corazón. Hoy se ha hecho realidad. Gracias, Madre, por haber dicho que sí. Padre Juana Fugan, por el éxito de tu currículum ante el Padre Eterno, soy Ana Chobán. Quiero representar a los ancianos de esta casa y las del mundo entero. Fui la primera anciana pobre y enferma que tú empezaste tu obra. Me fuiste a sacar de la pobreza y soledad. Me abrigaste con tu manto y me pusiste en tu cama. Gracias. La pena, ¿verdad? Pues un gran aplauso mayor todavía a la que lo ha preparado. Madre, venga por aquí si quiere. A ver, va a subir la Madre Superiora para decirles alguna cosa en nombre de Sor María de la Cruz. Santa Juana Juan, qué hermosa, ¿verdad? Mira, la de la Virgen, vamos, es que por el Ave María iremos al cielo, y eso es, tenemos que estar en puertas del Señor para darle gracias siempre, ¿verdad? Porque hacemos una gran familia, como decía ella, la gran familia de Santa Juana Juan, y lo comprendemos todos. Los residentes, hermanitas, empleados, familiares, bienhechores, todos somos una gran familia. A ver dónde está la madre, que tan chiquinina se ha perdido. Bueno, yo estoy sorprendida de verdad, porque se descubren los valores que hay escondido. Cuando hay una participación, mire que bien han actuado todos. El Padre Eterno ha hecho un papel muy bueno. Aunque a todos han entendido. Pero la verdad les doy las gracias porque esto nos ha hecho vivir una jornada de aniversario, 230 años o muchos años, del nacimiento de Juana Juan. Y gracias a ella hoy estamos aquí y tenemos que continuar pidiendo para que vengan muchas jóvenes. ¿Dónde están las jóvenes? Las que hay por ahí. Ah, pues venga, mira el cero cómo se ha multiplicado. Pues la verdad que gracia es una palabra que expresa un gran sentimiento de lo que sentimos hoy. Lo han hecho muy bien, perfecto. Y además, ¿dónde han ido a buscar esto? ¿Al Cordiclé o qué? Porque están todas guapísimas. Unos trajes muy bonitos. Y cada una ha trabajado muy bien y el mensaje es muy bonito, vale la pena. Pues gracias. Sí, pues que me ha gustado mucho, pues también que seguimos el domingo allá de tal y pues me lo pasé muy bien, pues eso, que me ha gustado mucho. Pues ahora está Navidad, hay que preparar algo para Navidad. Eso no se puede quedar solo. Pues muchas gracias.
Bueno, yo quería decir unas cuatro palabras, daros las gracias a todos, porque bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, ha salido, parece que bastante bien. Pero también darle las gracias aquí a Maite, que nos ha coordinado un poco a todos y bueno, pues siempre nos da lecciones de interpretación que nos vienen muy bien pues para hacer paso, ¿no? Y Sor Teresa, que está por ahí también, claro, que Sor Teresa, ¿dónde está? Y Sor Teresa, que también ha sido la alma mater de esta, la que ha creado el guión de toda la, bueno, de lo que hemos interpretado y la que ha estado al cargo también con Maite de, bueno, pues de la organización de todo esto para que salga bien. No sé dónde se ha metido. Andará por ahí. Ah, que no sale. Vale, vale. Pues nada, pues eso, gracias y hasta la próxima. Epa.